Introducing first out of the Bud Light blue corner. She weighed in at 103.7 pounds. Wearing black and sky blue trunks. Her record, 19 victories with only one defeat, three draws, one no contest. One of those victories coming by way of knockout. She is the former IBF flyweight champion of the world, making her 12th world title appearance from San Juan, Argentina, Leonela Yudica. Bien, Leo, bien. Introducing out of the red corner, she weighed in at 104.4 pounds. Wearing red trunks with gold trim. Her record, perfect. 24 fights, 24 victories, 9 of those victories coming by way of knockout. She is the former WBO light flyweight champion of the world. She is making her 4th world title defense. She is one of boxing's pound for pound queens. She is the reigning, defending WBA, WBC, Ring Magazine minimum weight champion of the world from East Los Angeles, California, Sanisa Superbad Estrada! Okay, you both been given instructions in the dressing room. Obey my command at all time. Protect yourselves at all time. Touch him up. Let's go. All right. Ahora sí damos paso a la batalla estelar de la cartelera. Dos mujeres protagonizando un evento de boxeo en Las Vegas, Nevada. Qué bonito es el deporte de los puños. Dicen que no hay mayor bien para un noble guerrero que pelear en una noble batalla, y hoy estas dos nobles guerreras están peleando en nombre del nobilísimo arte del boxeo. Vestida de rojo, ya atacando el cuerpo de su oponente, la campeona Sanisa Estrada, vestida de azul con negro, la retadora, Leonela Yudica. Qué grande que se ve Leonela Yudica al lado de Sanisa Estrada. Recuperó muy bien, rehidrató muy bien y se la ve bastante más grande que su rival en la noche de hoy. Atacando con gancho al cuerpo, Yudica. Presionando, Sanisa Estrada. Marca distancia con el jab, la argentina. Con esa combinación sale de zona de peligro. Buen volado derecho, señor López, por parte de la de San Juan, Argentina. Esperando contragolpear la argentina, siendo inteligente, manteniendo buen ritmo, que lo plantea Estrada, pero enseguida está para devolverle con un buen contragolpe. Abajito pega Sanisa, responde con recto derecho Yudica. Nuevamente buscando las zonas blandas la campeona, combinando bien con volados el rostro de Yudica. Me gusta el trabajo de piernas de la de San Juan, Argentina, Krisna Mus. Sí, lo está haciendo muy bien. Sanisa tampoco salió como nos tiene acostumbrados la mayoría de las peleas, que sale bastante más rápido y más intensa. Sabe que enfrente tiene una rival con experiencia, que se la puede complicar. Salió más pensante, más tranquila. Yudica se mueve muy bien en el cuadrilátero. Pausa, ya volvemos con más aquí en ESPN Knockout. América Latina, estamos de regreso en ESPN Knockout, disfrutando la batalla estelar de la noche. La Superbad Sanisa Estrada, vestida de rojo, contra Leonela Yudica, una de las nuestras. Ella es de San Juan, Argentina. Hay dos cinturones de peso mínimo en juego. Por eso quiero preguntarle a Krisna Mus cómo vio el primer asalto. Fue un asalto bastante parejo, pero bueno, fue superior en velocidad. Estrada logró conectar manos,
Mientras que Yudica lo intentó, pero no llegó con una mano neta, porque fue rápida y buena en defensa sin esa Estrada. Abre el cierro, velocidad. Ahora, oye, ahí cuando se mueve. Buscando el cuerpo, Leonela Yudica con ese recto de mano derecha. Intenta combinar con volado Zeniesa, se quedó corta en el ataque. Gancho derecho por parte de la Argentina, ahora conecta bien el jab. Uf. Y esa derecha responde por arriba con intercambio, por parte, Estrada. Por parte de la Argentina, que había entrado ya en una oportunidad no tan clara, pero la repitió y se vio clarísima ese volado de derecha por arriba. Anteriormente había conectado un buen upper de izquierda. Conectando con ganchos también, con volados. Zeniesa Estrada, cuidado porque ya sintió la pegada de Yudica. El peso le está siendo muy a favor a la Argentina. Esa recuperación, justamente lo que decíamos anteriormente, el recuperar en esta nueva categoría una boxeadora que viene de más arriba. Nuevamente combina Leonela Yudica, cierra esa combinación con ese poderoso volado derecho. Zeniesa marca distancia con el jab. Y cierra bien la de San Juan, Argentina. Nos vamos a otra pausa comercial y ya volvemos con mucha más acción aquí en ESPN Knockout. Estamos de vuelta en ESPN Knockout, dando paso al tercer asalto de la batalla estelar de la noche. Zeniesa Estrada contra Leonela Yudica. Cris Namus, me urge escuchar tu tarjeta. 10 para Yudica, 9 para Estrada. Sin dudas el segundo asalto fue claro para la Argentina. Conectó muy buenas manos, muy claras, muy sólidas. Bueno, lo va a seguir intentando por ahí. Que no se descuide tampoco. Recuerda quién tiene enfrente, pero que lo siga buscando por ahí. Que encontró el camino y conectó muy buenas manos en el segundo round del combate. Nuevamente conecta al cuerpo Zeniesa Estrada. Pone tierra de por medio con el jab, Leonela Yudica. Otra vez ese volado derecho que en el asalto pasado Ceci Comunales contó que entró 3 veces de forma poderosa. Clarísimo y potente entró el volado de derecha. Tiene que seguir por esa línea, repitiendo esa dosis, aprovechando la altura, el alcance y conectando esa mano que entra clarita. Uf, y también el cross de izquierda, ¿eh? Pisando el acelerador, Leonela Yudica, quemando el tanque de gasolina, atacando cuerpo, atacando rostro. Tremendos ganchos con la mano izquierda por parte de la de San Juan, Argentina. Buen recto derecho por parte de Leonela. Bien Leonela también ahí en los intercambios se queda con la mejor parte, porque justamente esto que decíamos, el tamaño, o sea, la B, mucho más grande que su rival. Y cuando van ahí los intercambios, conecta las mejores manos, las que hacen más daño son para la Argentina, Leonela Yudica. Otro volado izquierdo para Yudica, responde con jab. Zeniesa nuevamente la conecta con la derecha, la Argentina. Lanza otra vez ese poderoso volado izquierdo, conecta esa mano a través del gancho. Qué bien está manejando las distancias la Argentina, sí. Sabe grabar a la corta, sabe dar el pasito atrás y mantenerla a la distancia justa a la campeona. Ataca bien con el upper, seguido de recto izquierdo, Zeniesa Estrada. Muy a nuestro pesar, nos vamos a otra pausa comercial. Ya volvemos con mucha más acción aquí en ESPN Knockout. Ana, arranca el cuarto episodio. Cris Namus, danos luz, por favor. Una vez más, 10 para Yudica, 9 para Estrada. Van a los intercambios, se lleva la mejor parte de la Argentina. Por ahí cerró mejor el round Estrada, pero no le dio para llevarse todo el asalto. Y hay preocupación en el rincón de Zeniesa. Recién escuchábamos, yo no sé inglés, pero me di cuenta que estaban preocupados. Le pedían más movimiento de piernas a Zeniesa, que no se quedara justo en esos intercambios. Y estoy de acuerdo en la preocupación de la esquina, porque le quiere quitar las extremidades inferiores Yudica, buscando muchos los ganchos al cuerpo, ahora también atacando de forma poderosa el rostro de la campeona, la Argentina, Ceci Comunales. Zeniesa, la Argentina, Ceci Comunales.
Cinesa está intentando entrar a la pelea corta, intentando atacar en las zonas blandas, pero es la Argentina quien maneja perfectamente las distancias, aunque tiene sus buenos momentos la campeona. Creo que la distancia larga, aprovechando justamente el alcance y el quilaje que tiene a favor la Argentina, le está siendo muy eficiente, ¿eh? No, y es que Yudica se lanza a la embestida con combinaciones de mínimo 4 golpes. Recorta la distancia para conectar con volumen y potencia. Otra vez buscando el gancho con el brazo derecho de la mujer de negro. Volado izquierdo fuerte por parte de Yudica. Nuevamente combina poderosamente el rostro de Zeniesa, controlando los tiempos, la mujer de Argentina. Cuando avanza lo hace de manera impecable, no se queda sin chance de golpeo, sino que avanza y va conectando cada uno de los golpes que tira a medida que va dando los pasitos al frente. Lo está haciendo de manera impecable. Mi estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Pausa, ya volvemos con mucho más. Estamos de vuelta en ESPN en Knockout, dando paso al quinto asalto de esta batalla pactada a 10 rounds o menos en la categoría de peso mínimo. Suena la campana. Retomamos las acciones. Chris Namus, ¿cómo llevas la tarjeta? Fue un poco más parejo el cuarto asalto, pero una vez más fue para la Argentina. 10 mejores golpes de combate sobre el round, sobre todo los más claros, ¿verdad? Lo que decíamos. Lanza 3, 4 golpes y de repente esa combinación conecta la mayoría. Es lo que hace la diferencia con la batalla y una tremenda cartelera a través de ESPN Knockout cuando volvemos al Hotel Palm en Las Vegas, Nevada. El referee la separa del amarre. Nuevamente se lanza Leonel al ataque conectando ese potente volado izquierdo. Conecta volado derecho seguido de recto. Al intercambio va Zeniesa Estrada. Buscando gancho con la derecha la campeona. Y manejando bien los ángulos la Argentina, porque si bien la que toma el centro del ring es la campeona, sabe salir, no se queda a intercambiar la Argentina, sino que hace combinaciones largas y enseguida pasito lateral y se vuelve a armar en su guardia. Por momentos, Yudica se encuentra en zona de peligro contra las cuerdas, pero sale de ahí a pura combinación de gancho y volados, Krishnamus. Sí, igual Estrada ahora mejoró un poco lo que es la defensa. Recién, como ahora, por ejemplo, está haciendo pasar un poco más los golpes de Yudica y volviendo ella con la contra, conectando algunas manos que en asaltos anteriores no había podido llegar a destino. Digno pleito estelar, hasta el momento la batalla más emocionante de la noche. América Latina emocionada con la batalla y Argentina con el desempeño que hasta el momento ha tenido Leonela Yudica. Krishnamus. Así es, espectacular lo de Yudica. Bueno, lo comenté varias veces en la previa del combate, que a Estrada prácticamente no le han ganado ni un asalto. En lo que va de la pelea le estoy dando los ataques de la Argentina y bueno, conectó buenas manos, así que el round que pasó recién se lo di a Estrada, pero como decíamos, una boxeadora que es muy difícil ganarle siquiera un asalto, y Yudica lo está haciendo muy bien. Esperemos que vuelva a reacomodarse en este round y vuelva otra vez a encontrar como lo venía haciendo de manera excelente, los tiempos, las distancias, y conecte esa derecha de manera espectacular al rostro de Estrada. Y estamos viendo en pantalla la tarjeta de Krishnamus. Vuelve a conectar al cuerpo Leonela Yudica. Sexto episodio de esta batalla pactada a 10 rounds. Ganchito izquierdo poderoso por parte de la mujer de Argentina. Trabaja con el jab la campeona, suelta recto de mano derecha, ahora ataca con combinación de volados. Nuevamente recto de derecho por parte de Zeniesa, le responde con volado con la misma mano Leonela Yudica. Abajo, arriba, al centro, momento que hoy vino con tanque de gasolina extra la de San Juan, querida Ceci.
le devuelve todo la Argentina, no se guarda nada. Y algo muy positivo que está haciendo, aprovechando justamente la altura, es tirar los rectos descendentes, de arriba hacia abajo, y es ahí donde la conecta con muchísima efectividad. Y algo que ha logrado... Con volado, Yudica. Algo que ha logrado, que hasta ahora no lo había visto, es que la está anulando prácticamente a Estrada en todas las herramientas que mencionamos que tiene. Estrada está prácticamente ahí plantada y siguiéndola, persiguiendo a Yudica por el ring, pero se olvidó de los ángulos, se olvidó de moverse, se olvidó de caminar. Estrada está prácticamente anulada, está frustrada por Yudica. Tremendo upper derecho por parte de Yudica, le sacudió todas y cada una de las ideas a Zeniés Estrada. Ahora trabaja con el jab, la de San Juan. Aviso de los últimos 10 segundos. Gancho izquierdo, luego volado con la misma mano por parte de Yudica. Suena la campana y el sexto ya es historia. Así arrancamos el séptimo episodio, combinando arriba Zeniés Estrada. Le responde de la misma forma Yudica. Arribita pega a la campeona. Lo mismo hace también con combinación de ganchos al cuerpo la de San Juan, Argentina. Busca el cuerpo con ese recto izquierdo. Zeniés Estrada, Krisnamus, tenemos tu tarjeta en pantalla, platícanos por favor. Así es, 10 para Yudica, 9 para Estrada, 58-56 hasta el momento, mi tarjeta extraoficial. Lo está haciendo de manera excelente la Argentina, como dijimos durante la previa. Zeniés Estrada es una boxeadora excelente, con muchísimos recursos, una tremenda rival, pero ahí la vemos a Yudica conectando sus manos de manera impecable al rostro del estadounidense. No, y se acaba de conectar un recto con la mano derecha, Cecilia Comunales, que se lo sintieron hasta tu tierra allá en Uruguay. Se lo estaban pidiendo desde su esquina, que repita esa mano derecha. Uf, y ahora el upper de derecha impecable, las distancias y cómo le está sacudiendo la cabeza a la campeona. Ese volado derecho de Yudica, de verdad que me gusta más que los taquitos de carne de res. Realmente buscando al cuerpo, Leonela, otra vez ese volado derecho, upper, gancho, arriba, abajo, al centro, momento que nuevamente se prende la de San Juan, Argentina. Le alcanzó a conectar un volado derecho, nada más uno Zeniés Estrada en este cierre de asalto. Aplaudo de pie, realmente haciendo honor al gran boxeo femenino argentino, como es la Tigresa Acuña, la Tuti Bob, Erika Farías, bueno, cuántas, Celeste Peralta, entre tantas otras. No quiero seguir mencionando porque me voy a olvidar de muchas, pero realmente esto es el boxeo argentino. Lo está dejando bien presente en tierra enemiga hoy Leonela Paola Yudica. Ve, con ese volado derecho sacudió de forma brutal a Zeniés Estrada, que ya no está viendo lo duro, sino lo tupido. Su esquina está desesperada, ya no saben qué decirle. Suena la campana. Arrancamos el antepenúltimo asalto con ese ganchito, pero es como llevas la tarjeta. Estrada sigue intentando conectar, no se queda quieta y lo sigue intentando, pero bueno, en todos estos cruces siempre la mejor parte se la está llevando a la Argentina Yudica. Una vez más, 10 para ella, 9 para Estrada, 68-65 mi tarjeta hasta ahora a favor de la Argentina, la de San Juan.
trabajando con buen movimiento. Leonel Ayúdica no se queda como blanco. Con el jab, la campeona. Y otra vez con combinación al rostro sale de zona de peligro la de San Juan. Doble jab para la mujer de azul. Conecta el mismo golpe Zeniesa Estrada. Un ganchito derecho por parte de la argentina. Cierra la combinación con ese voladito. Fíjense que se lo gritaron de su esquina y actuó inmediatamente, siguiendo la estrategia de su rincón, haciendo caso, por supuesto, y siendo la más efectiva y la más contundente. Abajito pega Yudica, ahora trabaja con el jab. Uf. Volado y combinación de ganchos para la mujer de negro. Zeniesa Estrada no está logrando la forma, no está encontrando cómo conectar a su oponente. Desde la distancia corta conecta combinación de ganchos Yudica. Suena la campana y terminamos el octavo. Un dato importante para la Argentina es que es la cuarta vez que está enfrentando a una invicta y las tres anteriores le ganó a tres y empató con una. Nunca ha perdido. Por lo tanto, tiene toda la chance hoy de sacarle el invicto y de ser nuevamente campeona del mundo. Por lo tanto, la historia la respalda, Ceci. Exactamente. El ojo super hinchado. No trates de ser espectacular, gana la batalla. El ojo izquierdo muy hinchado de Zeniesa Estrada, creo que nunca en sus peleas se la vio con la cara inflamada como la tiene de ahora. Ese recto de derecha, justamente. Sí. Impecable. Sí. Impecable. Suena la campana y arrancamos el penúltimo asalto de este compromiso. En Las Vegas están emocionados. América Latina, yo sé que ustedes también han saltado en varias ocasiones de sus asientos. Por eso quiero escuchar la tarjeta de Krishnamus. ¿Cómo la llevas, bombón asesino? El asalto anterior fue para Estrada. Recibió menos golpes, se dedicó a hacer un poco más de cintura. Pero tampoco la vi conectar tanto. Fue un poco más parejo. Pero bueno, tuvo la iniciativa, como lo está haciendo ahora, quedándose ahí al frente, buscando conectar y evitando los golpes de la Argentina por momentos. Así que 10 para Estrada, 9 para Yudica, 77-75, mi tarjeta a favor de la Argentina. Bien lo dijiste, Cris. Por momentos Estrada está evitando los golpes de la Argentina porque esos volados le están entrando como Cecilia Comunales al dulce de leche. Ahora, buen jab. Volado y gancho por parte de Yudica. Ahora ataca con recto derecho. Busca la distancia corta Zeniesa Estrada, pero se defiende bien Leonel. Mantiene la guardia siempre arriba, prolija. También ha mantenido el ritmo de pelea a lo largo de los asaltos, con muy buena técnica, muy buena efectividad y preocupando a la campeona y a su rincón. Muy bien el estado físico de ambas, ¿verdad? Y siguen de la misma manera, no está ninguna con la boca abierta siquiera. Y están muy acostumbradas a las peleas de campeonato. Intenta cortar los espacios Zeniesa Estrada. Aviso de los últimos 10 segundos. Uf. Buena combinación para salir de zona de peligro por parte de Yudica. Se comió 4 golpes Zeniesa Estrada. Tremendo lo que decía esto de que avanza y a medida que avanza conecta y lo hace bien. Le piden combinaciones más cortas a Zeniesa. Le piden combinaciones más cortas a Zeniesa Estrada.
que se dedique a tirar uno o dos golpes y que luego salga de zona de peligro. Es que justamente en los intercambios, Leonela siempre termina cerrando los cruces, siendo efectiva con combinaciones más largas. Por eso es que la mandan a menos golpeo y caminar más. Ñaca, 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 es el último episodio. Krisnamus, ¿cómo tienes tu tarjeta? El noveno round se lo di a Leonela Yudica. Hubieron intercambios también. Y como bien anotaba Cecilia, los cierra siempre mejor la Argentina. 87-84 mi tarjeta a favor de la Argentina. No hay manera de revertir esto. A no ser que venga una mano milagrosa a favor de Estrada. Pero bueno, sabemos cómo fueron los jurados ya en peleas anteriores, así que puede pasar cualquier cosa acá. Pero no hay manera de que la Argentina pierda este combate. Ese llave estuvo fortísimo por parte de Yudica. Otra vez conectando el cuerpo con el lado izquierdo. Al acecho justamente ahí cuando la que se lanza es Yudica. Cuando le da los espacios, la Argentina no los aprovecha la campeona en justamente hacer lo que le pide a la esquina, de entrar, tirar dos golpes y salir. Dejó unos 6, 7 segundos de inactividad pudiendo aprovechar. Uf, buen cruzado dentro de la campeona. Sobre todo porque es más rápida, no está aprovechando la mayor velocidad que tú tienes. Sin embargo, la estrategia de Yudica funcionó de manera impecable. Y 25 segundos para que termine el pleito. Cris. ¿Cómo? Yudica conectó otro tremendo volado derecho. Siempre haciendo caso. Mirando bien a la mujer de Argentina. Mano que le piden, mano que conecta, sí, y lanza exactamente. El público en Las Vegas está vuelto loco. Otra vez buena combinación de volados por parte de Yudica. Se acaba este compromiso. América Latina, vaya pleito que nos acaban de regalar estas dos damas de derecha. Tremendo e impecable el trabajo que hizo hoy la Argentina. Como decís, estuvo espectacular, sobre todo la estrategia de pelea. En mi tarjeta este último round se lo llevó Estrada. Porque, bueno, pudieron ver que salió por primera vez a hacer caso o intentar hacer lo que le decía a su rival. Conectar e irse, conectar dos otras manos e irse del intercambio. De esa manera se quedó con el último round del combate. Mi tarjeta queda 96-94 a favor de la Argentina. Y los rounds que ganó Yudica no fueron ni siquiera parejos. Conectó manos que le daban vuelta a la cara a la campeona, como esas derechas que se la dejó tatuada. Vimos cómo le dejó el ojo al finalizar el combate a Zeniesa Estrada. We go to the judges' scorecards for the official decision. Max DeLuca, Chris Migliori, and Steve Weisfeld all scored the bout 97-93 for your winner by unanimous decision. And still, WBC, WBA, still champion. No lo puedo creer. Zeniesa, no. Superbad. Increíble. Por decisión unánime.